Y yo ya estoy en modo mitos y leyendas. Aquí no solamente se trata de un desfile, se trata de todo el amor y el compromiso que le ponen las personas de Castilla. Y aquí tengo, como ellas lo denominan, la mamá de los pollitos. Se trata de Doña Oliva. ¿Dónde está Doña Oliva? Doña Oliva, aquí te tenemos, Doña Oliva. Cuénteme, ¿qué es lo que están haciendo en estos momentos usted con todo su combo, con todos sus pollitos, como lo denominan ellas? Pues en este momento nos estamos preparando para nuestro evento de mitos y leyendas, el cual llevamos varios años participando. Entre todas hacemos nuestros talleres y nos preparamos para este gran evento. ¡Qué maravilla! Y aquí tenemos una viejita, a ver, una viejita, ¿ok? ¿Qué personaje está interactuando ella? Un viejito. ¡Ay, viejito! Estoy presentando un viejito. Tenemos viejito, tenemos novia, tenemos pollito. Tenemos pollito. La paloma de la paz. La paloma de la paz, qué lindo. Fraternidad. Y aquí tenemos una novia maravillosa. Muchachas, Doña Oliva, aparte de ser solamente un desfile, ustedes también vienen a entretenerse, a disfrutar con sus compañeras y a compartir entre todas ustedes. Acá siempre nos reunimos a compartir cuando tenemos estos grandes eventos de nuestra comuna. Todas nos unimos, damos nuestras ideas y las compartimos, nos ponemos de acuerdo para poder salir a este evento tan maravilloso, el cual atrae mucha gente a nuestra comunidad. Maravilloso, yo también estoy ya en modo mitos y leyendas y veámoslas a ver cómo van a salir este 31 de octubre. Estos vestidos nosotros los recogemos a la parte que ya no los usan, no los donan, y nosotros como tal los tenemos para volverlos a ser parte útil de nuestros grupos. Y las otras partes nosotros los reformamos, les agregamos unos cuantos objetos para que nos queden sirviendo. Maravilloso. Esto es tan solo un pedacito de lo que vemos siempre todos los 31 de octubre. Y esa es la muestra de todo el amor y el cariño que le ponen la gente y los habitantes de Castilla para este evento que es muy importante a nivel nacional.